creer que ya no te voy a volver a ver nunca más, Mario. Así es, maestro. El zambito ya está en la otra. ¿Ah? Ya. Listo. Eso que peleaba bien el Sambo, ¿eh? Pero le tocó su hora, pues. Tío, el trabajo era matarlo y eso ya está hecho, ¿eh? Qué rico billete nos va a caer, causa. ¿Nos? ¿Qué? ¡Ya, vas allá! Entonces lo de Marvin no fue una pelea. A Marvin lo mandaron a matar. ¿Quién ha podido hacer eso? Era una buena persona, no tiene sentido. Cogido de mi hijo. Por favor. Por favor. Protégelo de los de Sousa. Y cárate. Te lo ruego. Eres capaz de mandar a matar a personas inocentes. ¿Propio beneficio, Eus? ¿Tú crees que Eus tiene algo que ver? Te juro que antes no lo creía capaz de algo así. Pero ahora con todo lo que ha pasado es el principal sospechoso que tengo en la mente. Tienes que cuidarte mucho, Diana. Y tú también, León. Estás en un proceso legal con él. Y con tu prueba de ADN que ha salido positiva. Eus es capaz de cualquier cosa con tal de quedarse con la custodia de Luz. No entiendo cómo ni por qué. Pero estoy seguro que tú, Eos, tienes algo que ver con la muerte de Marvin. A ver, pensemos. ¿Cómo podría hacerte algo, Eos, si está fuera del país? Esa gente no se ensucia las manos así nomás. Seguramente han contratado a alguien para que cometa la fechoría por él. Quizá el chofer. Esto no es una simple fechoría, mamá. Es un intento de asesinato. No te preocupes, Marvin, que yo voy a descubrir la verdad sobre tu muerte. Y tu esposa me ayudará a meter a los de Sousa tras las rejas.